Hola, hola Axel, ¿cómo está? ¿Cómo estamos, Axel? Hola. El día de ayer se desconectó.
Bueno, vamos a comenzar, Axel, con solo usted, oiga. Vamos a comenzar porque ya estamos a la hora. De nuevo, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase que tenemos. Vamos a ver el contenido para esta tarde. Es este, el objetivo 4.4, que es dar a conocer a ustedes los códigos básicos para programar un formulario en Visual Basic, ¿verdad? Si usted logra ver, Axel, en este botón estaríamos haciendo una acción. ¿Cuál va a ser la acción? Fíjense bien. Que si nosotros le damos clic. Al botón borrar. Quiere decir de que estaríamos borrando los datos que tuviésemos en este formulario. Axel, ¿puedes decirme qué tipo de botones observas en este formulario? Hola, buenas tardes. El primero sería el botón borrar. Lo que yo entiendo en la programación, ¿verdad? Que al darle clic va a borrar lo que está en la caja de texto: producto, cantidad, precio total. Y lo del último, no sé qué significará, lo de txt producto.self. El donde dice txt producto, Axel, y sí. Luego dice self focus, lo que hace es que nos deja lo que es el cursor dentro de la celda. Vamos a tratar de hacer este formulario nomás para que vea cuáles son los códigos básicos. Entonces aquí, si usted puede notar, tenemos el TXT, se recuerda que son los cuadros de texto. Cuadros de texto, sí. Así es. Entonces, ¿cuántos cuadros de texto tenemos? 1, 2, 3, 4. Tenemos 5 cuadros de texto, ¿verdad? Vamos a crear un nuevo archivo. Fíjense bien, para hacer este formulario, Axel. Luego, permítame. Como vamos a crear un nuevo archivo en Excel, entonces vamos a comenzar a generar nuestro formulario. Bien. No estamos utilizando ninguna celda en donde vamos a introducir datos. Solamente estamos ocupando lo que es el formulario. Nos vamos a desarrollador. Nos vamos a Visual Basic. Aquí tenemos un código. No se ve en Excel. Está en la página. Ok. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Nos vamos a Excel y vamos a trabajar un código. Fíjense bien. Vamos a crear acá un nuevo formulario que va a pertenecer a la hoja que yo estoy creando. Por eso se llama User Form 1. Bien, lo más básico. Vamos a ir a lo que son la ventana de propiedades y le vamos a escribir el nombre en captions, ¿verdad? Le vamos a crear le vamos a codificar.
¿De acuerdo? ¿Cómo se llama mi formulario? Le vamos a colocar FRM codificar. FRM codificar. Es importante que usted recuerde los nombres que le va dando a cada elemento. Ok, vamos a ver. Vamos a agrandar un poquito el formulario y vamos a comenzar a trabajar los botones. Bueno, primero vamos a agregar aquí donde dice nombre. Nombre. Este es un label. ¿Sí? Si queremos cambiar el tamaño de la letra, nos vamos a font. Cambiamos el tipo de letra y vamos a cambiar el tamaño. Aceptar. Miren. Así se va a llamar nombre. Y vamos a agregar otro cuadro de texto. Otra etiqueta. Que se va a llamar apellido, ¿ya? Vamos a cambiar el tamaño y nos vamos acá a agregar siempre el tipo de letra arial, tamaño 14. Ahí lo tenemos. Si agregamos un último por cuestiones también de aprovechar. Un código va a funcionar para uno, dos, tres o más textos. ¿De acuerdo? Y aquí va a ser, por ejemplo, celular. ¿Ya? Nos referimos a teléfono. Y ya lo tenemos. Le di doble clic. Voy a cambiarle la letra. Arial y el tamaño es 14. Bien. Observe, Axel, ¿cómo se llama el formulario? El formulario se llama FRM codificar. Tenemos tres etiquetas y ahora vamos a utilizar los tres cuadros de texto. ¿Cómo se va a llamar mi cuadro de texto? Yo, para poder comprenderlos y a la hora de estar codificando, poder recordarme el nombre, lo manejo como TXT nombre. ¿Ya? Luego, apellido. Acá vamos a insertar otro cuadro de texto. Este cuadro de texto, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo le pusimos al anterior? ¿Se fijó? TXT apellido. Nombre, ¿va? Sí, el anterior sí era nombre. Miren, nombre. Apellido. Y este va a ser el celular. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Se va a llamar TXT celular. ¿Ya? Ahora, como ya tenemos este código, vamos a agregar un botón. Fíjense bien. Lo voy a cambiar. Se va a llamar borrar. Así. Se va a llamar borrar. Y el botón o comando, yo le agrego, puede escribirle usted BTN de botón o CMD de comando. ¿Cómo se llama el botón? Se llama borrar. Ok. Ejecuto mi formulario, Axel. Ahí lo tenemos. Mire este cursor que está ahí, ¿ya lo vio? ¿Eh? Ok, entonces vamos a insertar. Voy a suspender lo que
el formulario y le voy a dar enter al botón. Ahí estamos en el botón. Fíjese bien lo que nos aparece como código para que nosotros podamos entender ese simple. Ya, veamos bien. Vale, ¿cómo se va a llamar? Ok, vamos a verlo ahora. Lo tenemos, nos vamos a Excel. Seguimos. No se ve Excel. Permítame. Veamos. ¿Dónde lo tenemos? Excel, ejemplo. Okay. Hoy sí estamos en Excel, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vamos a ver el formulario. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es el código que nosotros le vamos a colocar al botón borrar? Fíjese bien. Si usted se recuerda las instrucciones, ¿cómo comenzaba? ¿Sí? Las instrucciones eran las siguientes. Vamos a ver. Decía prevent CM de borrar el evento click. Y aquí comenzamos a declarar las variables. TXT, nombre. ¿Se acuerda? Sí. Nombre igual. End. Ahora TXT, apellido. Apellido. Si es igual. End. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? TXT, teléfono. Ok, celular. Ah, sí, celular. Celular. Vale, mire, hasta ahí estamos con nuestro código. ¿Se fijó? Sí. Ahora aparece uno de producto, ya no tenemos otro, ¿va? No, pero hay que ponerle igual. Así es, empty. Igual empty, que quiere decir vacío. Guardamos, corremos y escribo yo Axel Cardosa, Axel Cardosa y el celular y borramos. Miren. Sí. Entonces el otro código es para que al momento de borrar, deje el cursor en nombre, ¿verdad? O en cualquiera de la, del cuadro de texto que nosotros decidamos. Así es, Axel. Agreguémosle lo que es el último código que estaba ahí en el en la indicación. Vamos a ver al primero, lo vamos a desplazar al primero, TXT, nombre, ¿verdad, Axel? Sí. Nombre, y aquí vamos a agregar, observe, set focus, ¿de acuerdo? Sí. Y guardamos, ejecutamos, decimos Alfredo, Fernández, y aquí escribimos el número. Vamos a ver, Axel, le vamos a dar borrar. Va, mira. ¿Vio la diferencia, Axel? Sí, sí. Queda el cursor en nombre. Así es. Para que directamente empecemos a escribir. Así es, queda para que nosotros comencemos a volver a digitar, ¿de acuerdo? A volver a digitar. Entonces, como ya vimos este código, vamos a revisar lo que es el siguiente código, solo para que lo considere. Fíjense bien, lo que hace el botón guardar es
que considera el rango, que considera el rango de la A2, selecciona toda la fila, inserta toda la fila, activa la celda, fíjense bien, 2,1, y lo iguala al campo que se llama TXT, código. Activa la hoja con la celda 2.2. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el nombre. ¿Ya? Bien. Y luego sigue con el apellido. ¿De acuerdo? Hasta que termine la subrutina. El botón cancelar cerrará el formulario sin guardar la información capturada en ningún lugar. El código que debemos utilizar es el siguiente. Observe, descargarme, aquí dice, para agregar este código, puedes hacer doble clic en él o sobre el control. La sentencia AMLAR ME cerrará el formulario. Bien. Fíjense bien. Dice la subrutina, al darle el botón aceptar, código para el botón aceptar, va a mostrar la hoja número 1 en el rango A1. Y va a tomar en cuenta el text box o el cuadro de texto que aparece ahí, le va a dar ese valor. Luego la siguiente columna, B1. Luego, siempre de esta misma hoja, toma el rango C1. Y luego finaliza. Entonces, usted puede ver, este es el código que le muestra. ¿Estamos bien, Axel? Sí, para guardar. Sí, vale, vamos a ver este formulario. Quiero ver el formulario que tenemos aquí. Tengo que detener el anterior, que es este. Lo cerramos para que me deje trabajar otro. Y ahora vamos a buscar esto. Fíjense bien, Axel. Cuando nosotros estamos trabajando Visual Basic, hay estos dos tipos de controles. Los controles de formulario y tenemos también los controles Activex. Sí. Una de las ventajas o diferencia, perdón, de cada uno de ellos es que en el caso de los primeros, que son los controles de formulario, no podemos programar los códigos, ¿verdad? Pero en el segundo, sí lo podemos programar. Entonces, ¿qué hicimos en esta hoja? Ok. Aquí aparece el número 2, aquí aparece equipo informático y aquí aparece precio. Vamos a ver qué hicimos ahí. Ok, justamente aquí. Tenemos el ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Equipo informático, ¿verdad? Bien. Equipo de cómputo. Fíjense bien. Solo se cambió de hoja, pero quedó siempre en el formulario. Vaya, aquí. Ay, sí, sí. Equipo. Sí, equipo de cómputo. Aquí tenemos precio. Entonces aquí le digo yo que va a ser disco duro. Aquí va a ser memorias. Aquí va a ser placas
bases. Aquí va a ser case. Aquí va a ser UPS CPU. Teclado. Y mouse. Ahí estamos. Y aquí tenemos los precios. Disco duro 65. Memorias 45. Placa base 150. El case 35. Piense bien. El UPS. ¿Cuánto vale el UPS? 25. El CPU 399. El teclado cuesta $15 y el mouse cuesta $5. Hasta ahí. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, acá, voy a cortar este y lo voy a pegar aquí. Fíjense bien. Si yo quiero esto, lo voy a pegar aquí y este lo voy a quitar. Y aquí tengo un dato. ¿De acuerdo? Ok, veamos ahora en inicio. Aquí lo tenemos. Entonces aquí voy a agregar una herramienta de desarrollador. ¿Y cómo se va a llamar? Vamos a ver. Le vamos a llamar cuadro combinado. El cuadro combinado lo vamos a pegar aquí. Vaya ahí. Tenemos este cuadro combinado. Y le damos acá formato de control. Y lo que voy a hacer, fíjense bien, es que voy a elegir la entrada, que va a ser esa parte de mi tabla. Y la celda combinada. Oh, perdón, aquí me equivoqué. Aquí voy a elegir esto. Vincularlo con la celda. Ok, ahí lo tenemos. Veamos. Observe, Axel. ¿Puede observar, Axel? Sí. Vale. ¿Qué quiere decir? De que nosotros estamos utilizando ese cuadro combinado que pertenece a Axel. Permítanme. Así lo vamos a tener. Vamos a ver. Ok, ahí lo tenemos. Ahora bien, el precio, ¿a qué va a ser igual? Fíjense bien. Memorias, aquí le vamos a llamar producto. Y aquí le vamos a decir precio. ¿De acuerdo? Sí. Bien, ahí lo tenemos precio. Pero para el precio, quiero que utilicemos la función índice. Axel. Va a ser igual, función índice. Ok, le elegimos. ¿Cuál va a ser la matriz, Axel? Sería D4 a D11. Toda la matriz, Axel. Toda la matriz.
No, pues sería desde la, vamos a elegir. Desde la C3 hasta la D12. Bien. Punto y coma. ¿Cuál cree que va a ser la fila, Axel? No, sería la fila. ¿Elegimos este, Axel? No, no, creo que no, pero. ¿Cuál sería? Creo que sería la fila 2. Vaya, fíjese bien esto. Fila. Bueno, pero igual en B3 está un 2, entonces creo que sería. Vaya. ¿Cuál sería la columna? Y igual a 2. ¿Cuál sería la columna igual a 2? Sí. ¿Estamos bien? Vaya, mire, Excel. Ahora yo vengo y digo placa base. ¿Cuánto vale la placa base? 1, 2, 3. Verifiquemos bien si está correcto. Okay. Ahí lo tenemos. Lo voy a hacer un poquito grande. Vaya, veamos si está bien. Discos duros. El precio, ¿se fijó lo que está pasando ahí? Sí, toma desde el enunciado. ¿Cuál vamos a cambiar? Toma. Aquí va. Sería. No, estaría bien, pero entonces sería C2. Porque desde C3 empieza la matriz. Desde C2. ¿Ahí estamos bien? Debería funcionar mejor, pero la matriz sí empieza desde C3, no sé por qué aparece mire uno cuál es, antes. Mire cuál es el que cambia. CPU, ¿cuánto vale el CPU? 35. Va, entonces, ¿cuál sería la matriz? Mira hasta dónde me he ido. Sí, sí. Siempre sería desde C3. Vale. C4. Ajá. Vale. Vamos a ver ahora, Excel. ¿Cuánto vale el CPU? 399. Así es. ¿Qué fila es? 6. Así es. En la B3. En la B3, ponga la B3, quiero ver la fórmula. No, en B3. ¿El D? B3. El B3. ¿Cómo es que se cambia el número de la fila? Acuérdese que este lo estamos tomando de referencia como fila. Sí, pero ¿cómo es que se cambia? Porque yo creí que tenía fórmula. Ah, es esto. Ya entendí. Lo que sucede es que cuando nosotros configuramos este cuadro, en la lista desplegable, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es esto, Axel. Seleccionamos el rango y elegimos, ¿vale bien? Elegimos la celda en donde vamos a vincular con la celda. Este. Entonces este aparece el número. Sí, de la pero fila, yo, este, yo podría haberlo escrito aquí. Sí, en otro lugar. ¿Sí? ¿Ya? Líneas de unión, esto es lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces lo vinculamos con la fila que nos está dando, sí, ¿de acuerdo? Sí, sí. Vaya, entonces, Axel, ¿quién más está? Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, aquí me estoy incorporando un poco. Gracias. Tratando de entender el ejercicio porque entré tarde. Gracias, Gabriela. Sí, ya veíamos con Axel algunos ejemplos, ¿verdad? Veíamos también lo que es este ejercicio. Lo escribíamos y utilizábamos, Gabriela, en Excel tenemos lo que mencionaba ayer, los controles de formulario, y teníamos los controles Activex, ¿de acuerdo?
Estos controles ActiveX, nosotros los podemos programar y estos no. Ahora voy a correr un formulario que tengo, Gabriela, y como el contenido para esta sesión es este, el 4.4, que es dar a conocer a los participantes los códigos básicos. Ok. Usted quiere borrar, quiere limpiar el formulario de los datos que ha insertado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es recordar primeramente la estructura de su formulario. Aquí dice cuál es el evento, va a ser el evento clic. ¿Qué va a hacer, Gabriela? Que al darle un clic, va a dejar vacío el cuadro de texto que se llama TXT producto. El otro, TXT cantidad. El siguiente, TXT precio. El otro es el TXT total. Todos van a estar vacíos. Y aparece una última línea que dice TXT producto set focus. Entonces le decía a Axel que lo que hace este ejercicio, yo lo coloqué aquí, mire Gabriela. ¿Cómo es que yo digité este código? Bueno, es lo mismo que ustedes van a hacer a la hora que estén programando, Axel. Primero, activo el evento clear y se lo agrego al botón comando. Pero en este formulario que yo tengo acá, miren, yo he hecho este formulario, Gabriela, y le doy clear, se llama FRM codificar. Aquí se llama codificando. Observe. Vale, veamos. Veamos clic acá. ¿Cómo se llama el formulario, Gabriela? Se llama FRM codificar. ¿Cómo se llama el nombre del formulario? Ya la ventana del formulario se llama codificando. Entonces le decía a Axel que simplemente vamos a utilizar este mismo. Agregué unas etiquetas, nombre, apellido y celular. Agregué también, Gabriela, los cuadros de texto para este. Mire cómo se llama. TXT nombre. ¿Cómo se llama este? TXT apellido. ¿Cómo se llama este? TXT celular. Así se llama, Gabriela. Entonces, okay. Vengo yo y le di doble clic al botón e introducí ese código. TXT nombre igual empty. TXT apellido igual empty. Es vacío. TXT celular enter. ¿Y qué es lo que hice después, Gabriela? Le voy a borrar esto, miren, para que vean la diferencia a ese código. Guardo el código y lo ejecuto. Miren. Gabriela, ¿qué se llama usted, Giro? Celular, la adiviné. Ahora bien, yo voy a borrar porque está el código, mire, Gabriela. ¿Estamos? Sí, estamos. Ahora lo que yo hago es agregar la última instrucción aquí en el botón borrar. Voy a detener la macro primero y me voy con doble clic al botón. Y aquí que decía Axel, ¿cómo vamos a agregar el código?
¿Cómo decía? TXT nombre. Así es. TXT nombre es porque este es el primero, mire. Sí, porque ahí la se puede decidir en qué. Sí. En qué caja de texto poner. Así es. Empty. Vale. Ahí estamos, mire, Gabriela. No, no, así no, no es. ¿Cómo se llama? Aquí me estoy equivocando. TXT nombre y luego punto. Vamos a ver si se acuerda. TXT nombre. ¿Qué va después de para que escribamos set focus? Axel. No, no recuerdo. No le encuentro. Punto, cell, cell. Punto, punto, set focus. Así es. Punto, set focus. Entonces acá, punto, set, y ahí está, focus. Ahora, Gabriela, lo guardo, lo ejecuto, escribo, Gabriela, Gabriela Girón. Ok, vamos a suponer que sea. Mire, Gabriela, ahora voy a borrar o limpiar y mire lo que sucede y qué es lo que queda. ¿Se fijó? Ok, estamos ahí, Axel, ¿tú también? Sí. Bien, Gabriela también ya lo vio. Voy a cerrar esto porque necesito que, como estamos hablando acerca de los códigos, los comandos, lo voy a mencionar así un poquito rápido, aparece guardar, ¿verdad? Siempre va a funcionar con el evento clic. Va a seleccionar toda la fila, la va a insertar, va a activar la hoja de la celda 2,1, 2,2, igual valor. ¿Hola? Y sería el valor de TXT, que es un código, y este es un cuadro de texto. Vale. Este sería el código, mire, Gabriela. Y aquí hace similar lo que hemos estado haciendo, Gabriela, ¿de acuerdo? Ahora vamos a utilizar, fíjense bien, vamos a utilizar, quiero ver este formulario. Este ya lo trabajamos. Lo voy a cerrar. Bien, ahora nos vamos a este código que está aquí. Pero vamos a ver otro formulario. Más fácil porque quiero darles otro punto. Vamos a ver el proyecto. Ok, vamos a ver este. Quiero ver. No, este ya borré el código. Vamos a ver ahora. El frame ya está. Ok, vamos a ir a Excel. Y vamos a cargar este que se llama controles de formulario. Vamos a ejecutar. Qué bárbaro, borré. Borré el formulario. Bueno, es este. Permítame. Vamos a Excel. Y vamos a trabajar. Ejemplo de Excel. Este es el que acabamos de estar trabajando. Controles de Excel. No creo que se los haya borrado. Ejecutamos el formulario. Vaya.
Ahora veamos este. Mire, el que yo estoy agregando acá. Axel, ¿estamos activos? Gabriela. Bueno. Sí. Fíjense bien lo que les voy a explicar. Ya conocemos nuestra estructura de formulario, ¿verdad? Lo vamos a cerrar acá. Aquí lo tenemos, se lo voy a explicar. Voy a minimizar esto. Flor Guadalupe, buenas tardes. Con los códigos que ustedes tienen, con los códigos que les aparece ahí en la plataforma, pueden practicarlo. Pero ahora yo les he diseñado este formulario que tienen ahí. Permítame, solo quiero hacer algo para que lo puedan utilizar. Le pueden tomar una foto al formulario que tienen ahí. Y voy a hacer algo aquí. Vamos a ver. Vean, por favor, pueden verificar el grupo Excel. ¿Gabriela? Hola, Gabriela. Sí, sí. Vaya, vean el archivo que les he compartido. Sí, aquí lo tengo. Vaya, Axel también, ¿verdad? Vaya, les he compartido ese archivo, esa hoja, Gabriela, para que usted lo pueda codificar, oiga. Y le voy a decir dónde lo va a codificar. Fíjese bien. En este caso, yo he insertado este formulario. Acá, ¿cómo se llaman estos, Gabriela? ¿Cómo se llama este objeto? Se llaman, mire, cuadro de texto, Gabriela. Este es un cuadro de texto, es un cuadro de texto, es un cuadro de texto y es un cuadro de texto. ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? Voluntario. ¿Están ahí todavía? Flor. Los de selección, no sé cómo se llama. Botones de opción, ¿verdad? De opción, sí. Así es. ¿Cómo se llaman estos? Son etiquetas. Así es, las famosas labels. ¿Cómo se llaman estos? Botones de control o dirección para eso. Excelente. Los botones de control. ¿Y este qué objeto es? Sería otra etiqueta. No, este borde que está aquí se llama frame, que es este, que son bordes. Sí, marco. Así es. Entonces sí. Yo acá, si quiero ver las propiedades, fíjense bien, de este botón, de este frame, aquí tienen el nombre. Observe lo que voy a hacer aquí. Elija un botón, dos puntos. Vaya. Ahora, ¿lo pueden ver? ¿Que lo cambié? Sí. Ok, y entonces he agregado dos botones. Les voy a enseñar el código. Primero, este archivo, fíjense bien, lo he anexado a una hoja de Excel. Permítanme. Aquí. Con el botón guardado. Primero, fíjense bien, primero les voy a enseñar. Tengo esta tabla de Excel vacía, miren. No se ve la tabla, está en el formulario. Okay.
Dios santo. Vaya, ahora. Sí. Vaya, fíjense bien, lo primero que yo hice es crear esta tabla. ¿Cuántos campos tiene mi tabla? Flor, ¿cuántos campos tiene mi tabla? Gabriela. Se me perdió Gabriela. Tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Excelente, Gabriela. Se llama nombre, se llama género, se llama país, se llama salario, se llama renta y se llama salario líquido, ¿verdad? Entonces, yo necesito hacer un formulario, como estamos hablando de código básico, y ya se los mandé ahí en WhatsApp, Axel. Queremos hacer un pequeño formulario para ir registrando las actividades que estamos haciendo diario. Ok. Voy a ver mi formulario. Que lo tengo aquí. Y si ustedes están trabajando en computadora o en el celular. En computadora. Axel, el celular. No, en computadora. Vale. Como tienen el archivo, fíjense bien, yo le doy doble clic al formulario. Doble clic al formulario. Me voy arriba. Y si ustedes ven ahí en el código que les he mandado, dice Private Sub CMD guardar, ¿verdad? ¿Sí o no? Hola. Porque ahorita voy a... reviso. Hola, Axel. Sí, Private Sub M, no, CMD guardar. Así es. Punto guión clic. Así es. Axel y Gabriela, vamos a programar ese código. Cuando ustedes lo terminan, me lo envían al grupo. Fíjense bien. Esas instrucciones son las que va a tener solo el botón guardar. ¿De acuerdo? Sí. Solo el botón guardar dentro de mi formulario que he seleccionado inicializar. Cuando ustedes comiencen a trabajar un formulario, aquí dice clic. Entonces ustedes le van a agregar inicializar. ¿Qué dice este código? Fíjense bien. Voy a utilizar una variable que se llama completar. ¿De acuerdo? Voy a declarar una variable que se llama completar. Esa va a estar declarada como texto largo. Luego, fíjense bien. Aquí dice chips. Y entre paréntesis y comillas, dice y corporativo. Por no escribir en inglés, corporativo. Y corporativo. ¿Y a dónde está eso? Veamos. Fíjense bien. ¿Dónde está esto? Está. Veamos en esta hoja. ¿Verdad? Miren cómo se llama la hoja. ¿La pueden ver? Hola. Sí, incorporativo. Así se llama, incorporativo. Ahora bien, voy a programar esa hoja. Entonces, lo que le digo es que la hoja incorporativa la voy a activar. Ahora bien, completar como texto largo. Completar va a ser igual a una función que se llama worksheetfunction.counta. Y le estoy diciendo que va a ser con un rango de B hasta B. ¿De acuerdo? Más uno, es decir, que va a ir incrementando cada vez que yo la vaya ejecutando.
cells, que significa la celda, como va a tomar el valor completar, va a comenzar desde la columna 2. Miren, y dice usted, ¿por qué 2 y no 1? Porque yo comienzo a partir de la columna. ¿Qué columna, Gabriela? Axel. De la columna de nombre, o sea, la columna P. Así es, que es la segunda columna. Ah, bueno, vamos entonces. Entonces le digo que va a tomar ese valor que es igual a TX de nombre, luego que me va a completar el valor, fíjense bien, de la celda de la columna 5. ¿Cuál es la columna 5? Salario. Solo está nombre, género. Fíjense bien. Voy a poner el formulario. Miren cuál están. Nombre, género, país, salario, renta y salario líquido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos dos los toco después. Sería 1, 4, 5 y 6. Ok. Vemos el código. Entonces, nos vamos a ir a la 4. Fíjense bien. A la 4. Que dice igual con país. Ya van a ver lo que tiene el con país. El com de con, de combo box. Esto. Luego le digo, if OPT género, que es la que sigue después de nombre y salario, o un salario está después, dice, vamos a ver dónde estamos, OPT género. Si yo elijo, fíjense bien, la opción OPT género, entonces va a completar, ¿en dónde va a completar? La número 3. ¿Con qué valor? Si yo le doy clic, va a ser masculino, ¿verdad? O le doy clic, va a ser femenino. Por eso abre un ciclo anidado. Si OPT, ¿quién se llama OPT? Ah, mire. ¿Quién se llama OPT? Vale. ¿Cómo se llama este? OPT masculino. Este es OPT femenino. Este se llama... este es un combo list o una caja de texto. Así es. Entonces, piense bien. Así va, así se llama este, mire, com país. Este es el combo list, ¿verdad? Así se llama com list. Ahora bien, ¿qué es este? Se los estoy mostrando porque quiero que vean lo siguiente. Entonces venimos y aquí terminamos de digitar los datos en el formulario. Este del formulario decimos va a completar la celda 3 con el valor masculino o puede ser femenino. Okay. Luego va a completar la celda 6, ¿verdad? Que es el salario, me parece que es, vamos a verlo, hay que saber cuál es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salario líquido. Ahora bien, entonces como estamos acá, va a completar ese valor masculino,
Caso contrario, if, else, and if. Es un ciclo. Entonces, si yo le digo else, va a completar la celda. Fíjense bien, siempre hablamos del mismo valor 3, va a ser masculino. Pero la celda de completar, porque si hemos asignado la variable, fíjense bien, si es la celda, le digo cell completar, que es la variable de inserción, la columna 7, que es igual a TX de salario. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos al ensud. ¿Qué va a limpiar? Miren si se parece al anterior, ¿cómo decía el anterior? El ejercicio anterior, ¿cómo decía? Al final decía empty, ¿se acuerdan? Empty, ¿se acuerdan? Sí. Así es, empty, o que puede ser espacio vacío. Empty, sí, empty. Así es. Entonces, TX de nombre con face salario. Aquí, TX de renta salario. Ok. Ahí estamos solamente en donde. No poníamos value tampoco. Así es, no lo escribíamos. Es decir, Axel, cuando estamos programando acá en Visual Basic, hay una infinidad de sentencias, instrucciones y código, ¿verdad? Entonces, supongamos que this está lo mismo, ¿verdad? Y en medio de las comillas ponemos un texto, al momento de darle limpiar, pondría ese texto en esa... en ese cuadro de texto. Hay que tener mucho cuidado porque el que me va a permitir, fíjense bien, guardar va a ser esto, mire. No, digo, al momento de darle limpiar, si reemplazamos las comillas por un texto, lo pondría. Así es. Puede agregar una comilla simple, correcto. Ahora vamos al otro. Yo estoy utilizando un objeto aquí. Estoy utilizando lo que es el combo box, ¿de acuerdo? El combo box, ¿cuáles son? Miren. Vamos a ver acá. Es este, miren. Es este. Miren cómo se llama. Combo box, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con este combo box? ¿Cómo se llama el control, Axel? ¿Cómo se llama ese objeto de combo box? Se llama COMB de combo, pero COMB, país. La variable se llama país. País. Así es. Vamos de nuevo. Aquí, yo aquí lo acabo de agregar, mire, hay que tener mucho cuidado. Veamos. Aquí están. Entonces, vamos a ver si no aparece ningún error. Ok. Ahora bien, mire el combo box. Dice with con paste, o sea, con este, ¿verdad? Vamos a poder elegir un ítem. Vamos a poder elegir. Asignamos un ítem, add item. Asignamos, entre comillas, El Salvador, punto, add items, como que fuera una instrucción normal en español. Add item, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. ¿De acuerdo, Axel? Y aquí cerramos la estructura with and if. Ahí la cerramos. Bien. Ahora bien, vamos a ver qué hace este ejercicio. Corremos la macro. Vamos a ver, Axel. Axel, género masculino. ¿De qué país es? De Costa Rica. ¿Cuál es el salario? 456. La renta, este es un estimado. No crean de que hay una fórmula, no. Renta y salario líquido. Vamos a hacerlo. Ahora vean lo que voy a hacer aquí.
¿Cuál es el salario total? Como no he hecho ninguna operación matemática, yo puedo escribir el que quiera. Voy a guardarlo. Miren. Gabriela, ¿puede observar eso? Se nos fue Gabriela. Axel, ¿todavía? Sí, sí. Vale. Entonces, lo que yo hago con ese código es, primero estoy agregando, miren, estoy adicionando a mi tabla, a mi base de datos. Vamos a cambiarlo y decimos Wanda Espinosa, femenino, ¿de dónde es ella? Ahí estamos. Ella es género femenino, es de Honduras, salario, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos listo, fíjense bien qué es este, le doy guardar. Miren atrás. ¿Se fijaron? Solamente con este código, miren. Lo cierro, doble clic en formulario y ahí está. Vale, miren, voy a querer que ustedes, como estamos hablando de asignar código básico, quiero que por favor ustedes me diseñen esta estructura, pero para ello, si gusta, tómenle una foto a esto y me avisan. ¿Ya lo tomamos, Axel? Sí, ya está. Excelente, Axel. Entonces, vamos a ver. Ah, bueno, se retiró por trabajo Gabriela. Ahora, Axel, para ir cerrando, como ya tenemos esto, ¿qué es lo que contiene el botón limpiar? Ya lo vimos, ¿verdad? Cerramos aquí el formulario, nos vamos a limpiar. Y mire, Axel, aquí está. ¿Verdad? De esa manera, nosotros hemos ejecutado este formulario que llamémosle formulario de edición de registros, ¿verdad, Axel? Yo digo un último aquí, por ejemplo, Carlos Leiva, masculino, ¿de qué país es él? De Nicaragua, el salario, la renta, un ejemplo, no hago cálculos. Salario líquido, guardar. Miren mi tabla. ¿Se da cuenta? Entonces ya adicionamos. Ya eliminamos también. Y para cerrar nuestro formulario, agregamos un botón. Es con el botón que cerramos siempre. Le vamos a agregar acá. De salir en el caption, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar salir del formulario. Vale. Ahí estamos, lo voy a agrandar. Ahí mira, Axel, pero tengo que agregarle un evento. ¿Dónde estoy ahorita? Que al darle clic dice, ¿qué va a hacer? Va a cerrar mi formulario. Guardo, ejecuto. El último, veamos. Ahí lo tenemos, sexo femenino, país, ella es de Nicaragua. ¿Cuánto gana? Gana 365 y la renta de 23, que es un ejemplo, 56. Guardamos, limpiamos, salimos. ¿Ok, Axel? ¿Axel? Bien, así es de que espero, a diferencia de días atrás, yo creo que más o menos comprendió este formulario, ¿verdad?
Hola, ahí aparece una estructura que se llama lead then else, que lo trabaja el lead then else con que si es masculino, si es femenino. Así es de que teníamos también, me parece ser, que teníamos a Flor Guadalupe. Flor Guadalupe, ¿ya vio la imagen que le mandé? Bueno, Axel, eso ha sido todo por ahora. Si termina este formulario, me avisa el día último, que es mañana. ¿De acuerdo, Axel? De acuerdo. Pasen buenas tardes. Cuídense mucho.